Ok, tuvimos nuevo capítulo de The Penguin y se reveló todo el pasado de Sofía al nuevo actor que interpreta a Falcone y la traición de The Penguin en la serie. Así que si estabas buscando un resumen con análisis y crítica, pues bueno, llegaste al video indicado. ¡Qué buena noticia! El episodio anterior había terminado de una manera súper abrupta, con el pingüino y Víctor escapando de los Maroni y Sofía, que habían quedado heridos después de que Víctor intentase matarlos. Sin embargo, en este capítulo no retomamos como tal ese cliffhanger, sino que el capítulo comienza con lo que había pasado mientras Víctor estaba en la estación de autobús despidiendo a su novia. De ahí que nos muestren el pingüino y Sofía siendo increpados por los Maroni, que son la otra familia de la mafia para la cual estaba trabajando Oswald de encubierto, y es acá cuando ocurren unas revelaciones que destruyen todo lo que estaba construyendo el pingüino hasta el momento. Ya que poco a poco el pingüino se estaba ganando nuevamente la confianza de Sofía, pero en cuanto llega la esposa de Maroni, Sofía se da cuenta de que estaba intentando traicionarla. Sin embargo, el pingüino acá se le desarma todo, porque el pingüino como tal quería abarcar todo, o sea, no estaba trabajando para una sola familia. No, literalmente estaba trabajando para las dos. Con Sofía quería armar un nuevo imperio de drogas y destruir al tío Luca y a los demás Falcone, mientras que con los Maroni quería destruir a todos los Falcone y viceversa. O sea, el pingüino estaba jugando para los dos lados, y en cuanto los Maroni se enteraron, fueron directamente a matarlos al Iceberg Lunch, y es acá cuando Sofía se entera de que Oswald terminó matando a su hermano. Por lo que sí, por más buena que parecía ir la relación de Sofía con Oswald, en este punto se fue toda la chingada. O sea, no hay chance de que el pingüino y Sofía se vuelvan a llevar bien, y más por lo que conocemos a Sofía en este capítulo. Ya que, como vimos en el episodio anterior, cuando llega Víctor, escapa directamente con el pingüino, dejando a Sofía a la deriva, la cual resulta herida y antes de desvanecerse llama al doctor Julian Rush, que es este psiquiatra que habíamos conocido en el capítulo número 2. Y bueno, esta contusión que tiene en la cabeza sirve para justificar todo el capítulo de flashback que tenemos, ya que como tal este probablemente sea el capítulo más aburrido, entre comillas, de la serie, porque como tal el pingüino casi que no aparece, pero en sí es un capítulo psicológico, no es un capítulo malo, tampoco es de relleno, que he leído mucho eso en redes. No, es un capítulo psicológico puro y duro que es demasiado fuerte, y ahora vamos a entender por qué. Nos remontamos a unos 10 años al pasado, a cuando Sofía Falcone se encargaba de la fundación Isabella Falcone, la cual, como podrán suponer, es la madre de Sofía, que según lo que nos cuentan en este episodio, ella se suicidó cuando Sofía era una niña y ella fue la que terminó encontrando el cadáver, por lo cual ahí tenemos el primer trauma justificado en la serie, pero créanme que ese va a ser el menor de sus problemas en este capítulo. Para este entonces tenemos a una versión un poco más joven del pingüino, que en este momento, como nos habían contado antes, era el chofer de Sofía Falcone, pero también, como aprendimos estos episodios, el pingüino siempre fue un tipo súper carismático, por lo cual, además de ser el chofer de ella, también era su fiel amigo. Y si bien yo en el anterior análisis había dicho que podía haber habido un amorío entre ellos dos, la verdad es que cuando eran jóvenes no creo que haya habido nada. O sea, lo veo más como una linda amistad y el pingüino cuidando a la hija del jefe, no mucho más. Cuando se están yendo de la organización aparece Summer Gleason, una periodista que como tal fue creada en Batman de Animated Series y ahora es trasladada aquí al live action, la cual aparece para decirle a Sofía sobre el caso de Yolanda Jones, una chica que trabajaba para su padre y que, al igual que otras 7 víctimas, terminaron muriendo asfixiadas supuestamente por suicidio. Y tengan en cuenta que dije supuestamente, o sea, esto va a ser más importante adelante. Sofía se pone un poco nerviosa porque parece que la reportera está intentando insinuar que su padre tiene algo que ver con las muertes de estas chicas, de ahí que Oswald la defienda y haga que se vaya. Y cuando Sofía vuelve a su casa, se prepara para tener una cena con su hermano, y acá presten atención, con el propio Carmine Falcone. ¡Ha vuelto! ¡Está vivo! Ya que, a ver, por si no lo recuerdan, Carmine Falcone fue asesinado por el acertijo al final de The Batman 1, que a fin de cuentas es lo que está causando todo el caos que estamos viendo ahora mismo en The Penguin. O sea, hay una brecha de poder que alguien tiene que llenar y están todos luchando por tener una porción del pastel. Sin embargo, en The Batman el personaje fue interpretado de manera magistral por el actor John Turturro, aunque tristemente esto no pudo ser así en The Penguin debido a que el actor tenía problemas de agenda. De ahí que Warner llamara al actor Mark Strong, que tal vez recuerden por interpretar al Dr. Sivana en Shazam, o ser el villano de la película de Green Lantern, que ahora vuelve para interpretar a Carmine Falcone. Que, a ver, a priori John Turturro y Mark Strong no tienen nada que ver físicamente, pero con un trabajo de maquillaje magistral como el que nos tiene acostumbrados esta serie, lograron hacer algo impecable. O sea, físicamente de alguna manera lograron que se vean iguales. Ahora, lo que radica la diferencia para mí está en la actuación, y es que si bien John Turturro hace un Falcone genial, en The Batman es más John Turturro haciendo de John Turturro. O sea, el Falcone que vimos en The Batman está genial y a mí me encanta, pero el Falcone de este capítulo da puto miedo. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! En la conversación que tienen durante la cena se confirma que a Alberto no le interesaba mucho el tema de la mafia, debido a que siempre estaba disperso y constantemente adicto a diferentes sustancias o alcohol, así que Carmine Falcone estaba considerando que Sofía sea la jefa de la mafia cuando él se muera, lo cual, bueno, es en el fondo lo que quiere Sofía y lo que quiere también en la serie, pero pasó lo de la reportera, y es que todo esto dejó a Sofía pensando en lo que podría haber hecho su padre, y es
es por eso que con el pingüino llevándola, Sofía se junta con la periodista, la cual le muestra fotos de las diferentes chicas asesinadas por asfixia, que como dato no menor, es la misma causa de muerte que tuvo su madre, quien supuestamente también se había quitado la vida. Y a ver, con esto básicamente lo que están insinuando es que Falcone fue el que mató a estas mujeres. Y a ver, ¿esto tiene sentido? Porque en The Batman, la manera en la que intentó matar a la Catwoman de Zoe Kravitz también fue ahorcándola. Y curiosamente, todas estas chicas que supuestamente se ahorcaron tenían marcas de estrangulamiento en su mano, al igual que la madre de Sofía. Y la gota que rebalsa el vaso es cuando Sofía se percata de que la noche en la que su madre murió, su padre tenía rasguños en las manos, indicando que podría haber sido el culpable de la muerte de su madre. Es por eso que en el cumpleaños de Carmine, él descubre que Sofía se vio con la reportera a sus espaldas y se enoja porque cree que Sofía piensa que él de verdad mató a todas esas personas. Y a ver, solo le mostré unas partes, pero la actuación de Mark Strong en estos momentos es tremenda. O sea, logra transmitirte el miedo de lo que está a punto de pasar. Y es loco porque está mirando a los ojos a su propia hija, pero así todo, como es un capo de la mafia, no puede permitir que siquiera ella sospeche que mató a esas personas. Ahora, ¿cómo se enteró Carmine Falcone de que fue a ver a la periodista? Pues bueno, el nexo de esta serie, que justamente es el pingüino. ¡Ese desgraciado! ¿Se acuerdan que en el anterior capítulo el pingüino le había pedido perdón a Sofía por haber hecho algo? Pues bueno, ahora nos enteramos que ese algo fue básicamente mandarla al frente, buchonearla, lo cual terminó causando lo que va a pasar ahora. Ya que si bien The Penguin hizo todo esto con la intención de que Falcone se fije más en él y eventualmente darle el Iceberg Lunch y demás lujos, el propio Carmine termina llevando el castigo a otro nivel, haciendo que los policías arresten a Sofía y la inculpen a ella del asesinato de las 7 mujeres. O sea, básicamente lo que hace Falcone en esta escena es para callar a Sofía y sacarse de encima el problema de las 7 mujeres asesinadas, es no solamente inculpar a su hija por estos crímenes, sino que para asegurarse que tenga la boca bien cerrada y que nadie pueda hablar con ella, le inventa una enfermedad mental que nunca tuvo, justificándola con declaraciones de sus familiares que también están sobornados por Falcone, y la termina mandando al asilo Arkham por 6 meses. Y a ver, toda la parte de Arkham es verdaderamente terrorífica. Yo creí que con Joker 2, Folia Dux habíamos visto un Arkham muy cruel, pero esto de verdad que se siente como un hospital psiquiátrico donde hay personas que están muy mal de la cabeza. Y a pesar de que no tuvimos un cameo del Joker como a mí me hubiera gustado, todo lo que pasa en Arkham se siente como Arkham Asylum, se siente como el Arkham Asylum de los cómics y como lo que debe ser, y nos ayuda más que nada a entender el porqué de este personaje tan trastornado, que no estaba trastornada. O sea, a Sofía le inventaron una enfermedad mental y todo lo que va a pasar en Arkham la cambió para siempre. Ya que ni bien entra al asilo, una de las primeras personas a las que conoce es al doctor Julian Rash, el tipo este que les comenté del segundo capítulo, con el cual parece que Sofía todavía mantiene una amistad, pero que al principio no fue muy amigable que digamos. Adentro del asilo, Sofía conoce a Magpie, un personaje de los cómics que por lo general es una enemiga recurrente de Batman y Superman, que se dedica principalmente a robar joyas y otros artefactos deslumbrantes. O sea, es un personaje que roba cosas brillosas. Sin embargo, acá, bueno, es simplemente una loquita que rápidamente se hace amiga de Sofía y es como tal el primer personaje que vemos que consume la droga roja que van a comercializar en la serie del pingüino. Eso sí, la droga roja esta no se la dan a todos los pacientes de Arkham, solo a los que se la portan bien, y supongo que cuando Sofía la pruebe va a decir, ah, bueno, esto lo podemos vender en Gotham. Pero bueno, pasan otras cosas mucho más turbias que esta droga roja, simplemente es algo que pasa por ahí. Ya que en un momento aparece este personaje que yo le voy a decir la chica turbia, que como tal no es el nombre, pero es un personaje que causa genuino miedo y muchísima inseguridad, ya que por alguna razón aparece suelta en el loquero y empieza a golpear sin parar a Sofía hasta dejarla noqueada de vuelta en su celda. Y a ver, si bien no sabemos por qué estaba suelta, por qué fue a atacar a Sofía, lo más probable es que tenga algo que ver con Falcone. O sea, tengan en cuenta que Falcone es una basura, o sea, quiere callar a su propia hija y no tiene intenciones de que salga rápido de Arkham. Por lo cual imagino que como Sofía nunca va a confesar que mató a esas 7 mujeres porque nunca lo hizo, van a volver loca a Sofía hasta que mate a alguien y puedan tener motivos para mantenerla ahí. Y es acá cuando viene otra de las partes más dolorosas del capítulo, ya que empiezan a experimentar con una terapia de electrochoque muy dolorosa, la cual poco a poco hace que Sofía pueda revivir ciertos momentos o ciertos traumas de su infancia, que como tal el momento más importante de su vida es en el cual su madre muere y ella encuentra el cadáver, que ahora sabe que también está ligado a su padre. Y si bien esta terapia de electrochoque funciona de alguna manera, que no sé por qué lo hacen, no sé por qué es tan doloroso, para qué sirve, imagino que lo explicarán en algún otro capítulo, estaría muy bueno porque es un concepto raro pero fenomenal, las cosas para Sofía siguen empeorando, ya que si bien antes les dije que ella solo iba a pasar 6 meses en Arkham, Carmine Falcone siguió moviendo influencias y Sofía terminó quedándose por lo menos 10 años adentro del asilo. ¡Es demasiado! Y bueno, cuando se entera que no va a salir de Arkham, acepta que está en un manicomio, aceptan que ahí están todos locos y aceptan que lo único que quieren ver en Sofía es a una loca asesina, y es lo que ella les da. Ya que en cuanto el personaje de Magpie dice un par de palabras de más, Sofía se desquita totalmente con ella, asesinándola en el suelo de Arkham. Y a ver, toda esta parte del capítulo me encantó porque yo posta pensaba que Sofía estaba loca, pero acá me estoy dando cuenta de que no estaba loca, la hicieron loca. 10 años en Arkham no dejan bien a cualquiera y lo que le hicieron ahí adentro definitivamente la traumó. Y bueno, hablando de traumas, todo este flash
flashback del capítulo, como les dije antes, fue justificado por la contusión que tuvo Sofía en la cabeza y despierta nuevamente con el doctor Julian Rush, y ahora sí que se viene su jugada maestra, ya que este capítulo como tal no pasa muchas cosas, pero es para informarte y para situar a los personajes. Porque luego de este incidente de que Sofía descubriera que el pingüino mató a su hermano, decide ir primero a por su familia, asistiendo a la cena de los Falcone con el tío Luca, ya que a pesar de que el clima está súper tenso ahí, Sofía va y les dice en la cara que está súper enojada con ellos, porque siempre la subestimaron y escribieron cartas al asilo Arkham para certificar la locura que Falcone le había inventado con tal de complacer a su padre. O sea, básicamente todos los que estaban ahí en la mesa firmaron cartas diciendo sí, Sofía está loca, solo porque Falcone se los pidió. Así que sí, ella está enojada, recaliente, los quiere prender fuego a todos, y es un poco lo que hace, ya que en la noche cuando todos se van a dormir, Sofía deja una fuga de gas en la casa, que termina matando a prácticamente todos, inclusive el tío Luca, que es el jefe de la mafia, exceptuando al propio Johnny Vitti. Que a ver, no terminé de entender por qué él no murió, ya que como tal estaban todos en la misma casa y el gas se mete en el mismo lugar para todos, pero bueno, él se salvó, e imagino que la razón por la que Sofía no lo mata al instante es porque Johnny Vitti como tal es el segundo al mando de toda la familia Falcone, y a fin de cuentas es la persona que tiene contactos con todos en Gotham, por lo que supongo que Sofía en el próximo capítulo le va a decir, che, decile a todas las personas que ahora trabajan para mí, deciles que yo soy la nueva capa de la mafia, e inclusive vos trabajás para mí. Creo que hasta me enamoré de ella. Ahora, todo esto, no tenemos idea de dónde está el pingüino o qué estuvo haciendo, supongo que eso es lo que nos van a contar en el capítulo número 5 de la serie, pero tengamos en cuenta que el pingüino está peleado con los Maroni, ahora está peleado con Sofía y en general con los Falcone, así que lo único que le queda es Víctor, y hasta por ahí, porque estamos seguros de que Víctor en algún punto de la serie se va a recontra morir, pero el pingüino está solo nuevamente, no sé cómo va a ser sus negocios, a quién va a intentar chamullarse, cómo va a salir de esta, pero Dios, yo necesito que sea domingo de vuelta para tener un nuevo capítulo de Pingüino. Si te gustó el video te pido que por favor des like y te suscribas, que no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Si querés seguir viendo videos de este estilo te recomiendo que te veas este que te dejo por acá, y dicho eso, creo que por mi parte eso es todo y yo me despido, mis queridos murciélagos.